nací en Neuquén. Soy licenciado en filosofía y he andado por todo el país. Yo estudié aquí en este Colegio Nacional de Montserrat, en plena manzana jesuítica, desde el 2007 que volví a ser docente de filosofía. Esto me llevó a indagar un poco sobre la historia de este colegio. Detrás de cada una de estas piedras hay historias humanas. Lo que a uno le llama la atención es la impronta que han dejado los jesuitas, no solamente en esta institución del Colegio Montserrat, sino también en Córdoba y en nuestro país. Y los jesuitas están llegando más o menos alrededor de 1599. Vienen algunos jesuitas, primero vienen del Alto Perú, otros vienen de Brasil. Su misión es evangelizar, porque lo primero que van a fundar son instituciones educativas, lo cual habla a las claras de pensar en la posibilidad y en la potencialidad del hombre. Para sostener este proyecto educativo y de promoción humana que tenían los jesuitas, tuvieron que acudir a la posibilidad de generar la producción económica que abasteciera su emprendimiento administrativo y educativo que estaba aquí, en esto que llamamos la manzana jesuítica. Córdoba empieza a ser el centro neurálgico de los jesuitas en esta parte del territorio. Así empieza la estancia de Carolla, que va a ser la primera que adquieren. La segunda va a ser la de Jesús María. La tercera va a ser Santa Catalina. Estas son las tres que adquieren ellos. Las otras dos vienen por donaciones, Altagracia y la Candelaria. Lo que planteaban los jesuitas en estas unidades económicas era la diversificación y a su vez el sostenimiento también de lo que serían las economías regionales. A nosotros nos gusta viajar, nos gusta conocer lugares nuevos. Nos pusimos de novios acá en Córdoba y con los chicos teníamos pendiente venir. Irnos de viaje con la casita rodante nos parece que como algo mágico. Salir de casa y es ir a otra cosa totalmente distinta. La idea de salir con la casa rodante a nosotros nos gusta mucho, pero los que más lo disfrutan son los chicos, se vuelven locos por poder vivir la experiencia de estar en la casita, de salir y bajar al pasto. Disfrutan entrar a la casa a dormir, es una aventura, es mágico y no lo disfrutamos mucho. Sí. Lo lindo también es trasladarte, te traslada donde vos quieras y Córdoba tiene eso de que en media horita ya estás en otro paisaje. Vamos mañana una horita para acá, totalmente distinto. Córdoba tiene esto de la mezcla entre la historia, el aire libre y poder disfrutar de esa mezcla en familia y de vez en cuando buscar el momento por ahí para ir a visitar o hacer una visita guiada de algún lugar histórico. Y con los chicos, porque es distinto que le hablen en el colegio, decírsela que vivirla. Está buenísimo que van viendo las cosas que de las casas y se van imaginando toda esa historia como era antes. De una llave, de una herramienta puerta vieja de este tamaño, a ver una herramienta o un tonel de vino gigante con un tornillo inmenso arriba. Nos encantan las vacaciones así, lo elegimos y por ahora y creo que varios años más lo seguiremos eligiendo. Thank you.
Manzana Jesuítica está conformada por distintos edificios que se fueron realizando en distintos momentos. La capilla doméstica, el Colegio Montserrat, luego el Templo de la Compañía de Jesús, el Colegio Máximo, que hoy es el Rectorado Antiguo, y la Universidad Nacional de Córdoba. Al interior de ese rectorado está la Biblioteca Mayor, donde permanecen los libros más antiguos. Inclusive podríamos decir que hay 29 incunables. Incunables se les llama a aquellos libros anteriores a 1500, y a su vez los primeros libros editados por la o publicados con la imprenta del Montserrat. El sentido de estos edificios es porque nos siguen hablando. ¿Dónde estaba presente la historia de los jesuitas? En esta promoción humana, en la educación, en el valor que tiene la educación todavía para nuestra mirada en pleno siglo XXI. La universidad y Córdoba tienen una relación casi simbiótica, y Córdoba no sería lo mismo sin la universidad. Cada vez que nos abocamos a mirar el pasado, vemos que permanecen elementos que conviven todavía con nosotros. Esta ciudad tiene elementos jesuíticos muy notables. Uno camina por aquí y advierte claramente que el turismo internacional, cuando viene, se queda maravillado de ciertas cuestiones que están aquí presentes. Desde el año 2000, toda la manzana jesuítica, como también las estancias, que son los núcleos productivos que establecieron la posibilidad de que este ambiente, digamos, educativo se pudiera sostener, son declaradas Patrimonio de la Humanidad. La idea del patrimonio y de los acervos patrimoniales es lo que nos remite a nuestra propia identidad. Hoy lo podemos tomar como un patrimonio, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, pero si yo me detengo a ver esta manzana, acá hay otras historias, historias de aquellos que han atravesado a lo largo de 327 años la vida de un país. En Salta, capital. Estoy acá en Córdoba desde hace 17 años. Yo vine a estudiar biología. Armando este bar fue mi forma de tener un poco de mi Salta natal, digamos, en Córdoba. Soy salteño y cordobés. Creo que Los Infernales es una de las peñas donde se puede expresar el folclore argentino para la juventud, muy importante. Retomamos una tradición que en Córdoba estaba dormida. La de la peña, la de juntarse y guitarrear, tomar algo, comer algo y divertirse. Hay mucha gente del interior, de muchas provincias del interior, y extranjeros que también aportan un grano extra, ¿no?, a esto. Y bueno, en Córdoba es así, es una mezcla, digamos, siempre de culturas. Es impresionante, la universidad hace eso. Una mixtura de gente y de costumbres que acá en Los Infernales se manifiesta todos los días. Córdoba tiene todo para ser una ciudad turística por excelencia. Desde que yo vivo acá y desde que tenemos el bar, que por ahí podemos sentir un poco más el turismo, creció mucho. En estos años se ve mucho turismo internacional también, que yo antes no lo veía. Es evidente también por la cantidad de hoteles que hay. Y se refleja también en la oferta gastronómica. Podés pasar por 10, 12 bares en una noche, y cada uno tiene su particularidad para mostrarte. La noche en Córdoba es espectacular. Córdoba es una mezcla del progreso, el pasado. Mantener la historia de un lugar es parte también del turismo. Las estancias jesuíticas son un polo turístico impresionante, pero porque están mantenidas. Te ve ahí la historia latente, digamos. Y en Córdoba capital también, la manzana jesuítica es una joya de la arquitectura. Y es parte de la historia de la Argentina y de América Latina, diré yo.
nací acá en Colonia Carolla, mi papá también, mi abuelo vino de Italia. Cuando llegan los inmigrantes a Colonia Carolla, la historia empezó ahí. Un grupo de inmigrantes de la región del Friuli y del Véneto, bastante importante, comenzaron a llegar en 1878, en marzo. En aquel entonces, la estancia jesuítica de Carolla, ya por supuesto los jesuitas no estaban más, pertenecía al Colegio de Montserrat, que es la primera universidad que tenemos en Sudamérica. Se van a buscar a este puñado de inmigrantes que llegan y los alojan ahí. Entonces, la estancia jesuítica para nosotros fue el lugar que los cobijó, que les permitió tener agua, que les permitió tener un techo. Hoy todavía se conserva la lengua, las tradiciones, la música, el baile, las comidas y, bueno, y un modo de vida muy especial. Colonia Carolla es netamente agrícola, en pequeñas parcelas, porque cuando nuestros abuelos llegaron acá, a cada uno le dieron un pedazo de tierra acorde a la cantidad de integrantes que eran de su familia. Empezamos con la ayuda de un amigo del Friuli, de Italia, a hacer solamente platos típicos. Es la cocina típica carollense y friulana, véneta, aggiornada a lo que hay acá. Después que puse Macadán, me di cuenta que la gente venía a un turismo histórico, pero también un turismo nacional que busca raíces y después la gastronomía. La gastronomía en Colonia Carolla es muy valorada en toda la Argentina. Nosotros pertenecemos a un circuito que se llama de las Sierras Chicas, donde comprende todo lo que es desde Río Ceballos hasta Jesús María, Colonia Carolla, Cochinga, La Granja, Villa Nimí, Totoral. Son lugares que cuando se revalorizaron las estancias, se revalorizó también el Camino Real. Eso hizo a que pueblitos muy chiquititos vuelvan a surgir como polos turísticos. Tenemos tres estancias jesuíticas muy importantes: la Casona de Carolla, la estancia de San Isidro, que está en Jesús María, y la estancia de Santa Catalina. Los jesuitas, con su mentalidad y con, bueno, con el esfuerzo y con la gente que trabajó en eso, y lograron cosas muy importantes para todos, que aún hoy las seguimos conservando y disfrutando y valorando. Thank you.
nací en Altagracia, estamos a 36 kilómetros de la ciudad de Córdoba, ciudad capital de nuestra provincia, en el corazón del Valle de Parabachasca. Yo soy guía de turismo y técnica en turismo. No me imagino viviendo en otro lugar que no sea Córdoba, pero Córdoba es mi casa. Trabajo desde prácticamente desde que empecé a estudiar la carrera. Soy guía acreditada del Museo Nacional que tenemos aquí, Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers. Generalmente lo hago con escuelas, lo hago con público de todo tipo, ¿no? General, jubilados, extranjeros. Si bien con el paso del tiempo ha cambiado mucho Altagracia. Primero una ciudad un poco clásica, un poco conservadora, y la misma actividad turística fue derivando en que sea un poco más cosmopolita. Y hoy tenemos un turista exigente que viene y pregunta qué hay en Altagracia, qué se come en Altagracia, cuáles son las costumbres de este lugar, o de Córdoba, o de los alrededores. En Altagracia hay variedad de oferta de alojamiento. Tenemos desde campings o hostels, que son lugares más económicos, a hoteles de alta categoría. Y en cuanto a la gastronomía, lo mismo, porque hay restaurantes así muy clásicos de acá en Altagracia. Cocina de autor, tenemos una escuela de cocina que tiene una especie de bistró, también donde la gente, bueno, puede ir a comer así cosas muy exclusivas. Después restaurantes familiares, tipo bodegones, lugares donde sirven platos típicos de Córdoba, como es el cabrito, por ejemplo. Tenés para todos los gustos, tenés desde aquel que le gusta solamente dedicarse a lo natural, al encontrarse con las tierras, con la vegetación, con la fauna de acá, puede hacer eso exclusivamente. Para aquel que quiera hacer eso, combinarlo con lo cultural, lo puede hacer. Para aquellos que quieran hacer solo cultural, hay mucho. Historia, tenemos mucho por ofrecer. Llegaron personajes a Altagracia como el Che Guevara, del niñito, siendo Ernestito con su familia, Manuel de Falla, referente de la música española, y esos lugares hoy son museos, casas museos. La Estancia Jesuítica, que es un monumento del siglo XVII, que hoy Patrimonio de la Humanidad. ¿Y qué significa, o sea, ser patrimonio de la humanidad? Es reconocer que un espacio es único porque es de todos, porque de alguna forma identifica alguna parte de esto que hablamos hoy de identidades múltiples, ¿no? Fue un cambio de paradigma en cuanto a lo turístico, en cuanto a lo social, a lo cultural de la ciudad. Hay un cordobés para cada zona, digamos, ¿no? El de Tras la Sierra, el que está cerca de la influencia de Córdoba, el cordobés de Córdoba capital. El cordobés intenta ser inolvidable siempre, en donde esté, y más en su lugar de origen. Y para el que le gusta disfrutar de la sierra, cualquier lugar de Córdoba, no te hace falta más que sentarte y mirar las sierras.